Cultural de Chiclín, quien nos va a reconocer pues que esta mañana viene realizando un trabajo de pintado de las bancas que existen en esta Plaza de Armas. ¿Qué tal, amigo Ricardo? Buenos días. Buenos días. Aquí efectivamente estamos el Patronato de Cultura con el apoyo decisivo del pueblo, que de una u otra forma nos está colaborando con pintura, con todos los materiales que estamos requiriendo. Y ahora hemos iniciado el trabajo de pintado de bancas, que por mucho tiempo parece ser que los gobiernos de turno se han olvidado de esta plaza, y la cual, como ustedes podrán apreciar cada día que pasan por acá, está totalmente abandonada, tanto en la parte de los asientos, las bancas, así como también en el gras. Es un trabajo que, bueno, el patronato ha iniciado después que ya tuvimos el problema de la pandemia. Ya empezamos en el mes de abril, estamos ya en julio, y empezamos a continuar. Y por eso, en ese sentido, nosotros agradecemos ya a las personas que nos han colaborado, y seguimos invitando a todos los que quieran sumarse a esta causa que el Patronato de Cultura ha iniciado. Y no solamente en la parte material, sino que también nuestra misión y objetivo que tenemos es también levantar el espíritu espiritual, cultural, porque eso es lo que se ha perdido. Claro. Como vemos, por ejemplo, acá encontramos las calles llenas de desmontes, las calles lo han convertido inclusive en talleres, en paraderos, y eso es lo que nosotros quisiéramos ya, mediante ya una comunicación posterior, que la vamos de repente a acordar mañana, porque mañana tenemos una reunión a las 11 de la mañana con el presidente del patronato, que es el señor Daniel Terrones Valverde. Claro. Es importante, ¿no?, el trabajo que ustedes vienen haciendo y demostrando, y eso quisiéramos pues que la población, los verdaderos hijos chiclinenses, se sumen a esta causa, porque es por mejoramiento de esta Plaza de Armas, como usted mismo lo ha hecho, muy descuidada, y que se pintaba cada año cuando se acercaba las fiestas patronales, pero hoy lamentablemente por la pandemia no lo están haciendo, y ustedes se han sumado a esto. ¿Cuál sería la recomendación que haría también a la población después de hacer estos trabajos? Cuidar, no rayar y no ensuciar, más que todo. Justamente, amigo Rojas, es el mensaje que quisiéramos alcanzar a los padres de familia especialmente. Porque en el tiempo que estamos trabajando, las cosas que hemos estado, por ejemplo, hoy lo hacíamos, al día siguiente ya los niños venían, luego lo encontramos caído o sucio porque se subían. Entonces nosotros quisiéramos pedir encarecidamente pues al pueblo en general, que si ve, porque los niños lamentablemente a veces salen solos, irresponsables, si alguien ve que se están deteriorando, subiendo, pues que los corrijan. Y desde ya a los padres de familia de sus casas, pues recomendar, porque esto va a depender de nosotros. Si nosotros no lo hacemos, tengan la plena seguridad que esto no va a durar. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes, al mensaje que dan, y aprovechar, incluso seguir invitando, y ya próximamente anunciaremos la fecha de la inauguración de todo lo que se está haciendo, y seguimos, como repito, invitando a todos los que quieran apoyarnos con todo lo que puedan tener a su alcance. Gracias, señor Rojas.